¿Qué avisa, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Mal Capone y bienvenidos a otro episodio de Modlandia. Ahora tornado, bueno, que está tornando hacia el lado de la pinche brujería que me pedían. Bueno, raza, pues ahora nos vamos a convertir en unos pinches brujos acá diabólicos. Y pues vamos a comenzar cortándonos las pinches venas hasta ahí, porque eso hay que llenarlo. Bueno, raza, el episodio pasado este me fue a minar un poquito más. Un poquito bastante, diría yo. Para tener recursos, hombre. Luego quiero llegar con recursos y llego acá todo pinche agüitado, amañado. Pero bueno, ok, miren, tengo cerebro. Hasta, ¿saben? Hasta ahorita sé para qué chingado sirve un puto cerebro. Digo, ahorita que ya empecé. Bueno, no ahorita, pero hace ratito que empecé a investigar de lo que viene siendo el Necromancy. Dije, ah, mira, güey, para eso sirven los pinches cerebros. Porque yo veía casi en todos los packs de emociones, es que en todos lo he tenido. He tenido instalado el Necromancy. Pero nunca me ha dado tiempo de usarlo. La verdad es que no me ha dado así como que la calma para decir, ah, ¿sabes qué? Pues lo voy a usar. Y nunca lo he puesto. Pero bueno, ahorita ya lo vamos a usar. Déjenme ver antes de empezar. Voy a hacer crecer esos árboles de manzana. Porque si no, la situación se pone locochona. Mientras 27 huesos. De hecho, aquí los huesos. Si yo esto lo pongo acá, me da esto. Que es el Bone Needle. Pero bueno, este es para el Necromancy, ¿no? Esto es para otro. Para el mod este que les ando diciendo. Que puedes armar gente, cuerpos y la chingada. Como te plazco. Ok, bueno, vamos a hacer crecer. ¡Ay, cabrón! Pinche manzano. Ok, no creció como yo esperaba. Yo pensé que iba a crecer bonitas. Ok, bueno, crecieron como se les entró su chingada. Hagan esos manzanos. Ok, bueno. ¿Qué hay que hacer, raza? Como les dije en el episodio pasado, este es un altar y apenas es tier 1. Para hacer de esta madre más HD tenemos que hacer un tier 2. Pero les dije que iba a necesitar roca. Ok. Que la tengo aquí. Vamos a hacer un poco de roca. Y esta roca nos va a ayudar a hacer una madre que nos va a permitir medir. Medir cómo va el altar. Si está lleno, si está vacío, si tiene una chingada. Pero déjenme el libro en lo que se hace eso. A ver, pues, 23% completado. ¿Qué es el de este lado? Pepitas. ¿Y cuántas quiere? ¿10 pepitas? No, pero ese ya lo hice. No, sí, 10 pepitas más. Ok, bueno, pues hay que hacer con 10 pepitas. Muy bien. Perfecto. Ahora tenemos esta madre. La cual nos va a ayudar para hacer varios crafteos. Ok. De hecho, la mayoría de los crafteos se hacen con esta madre. Incluyendo la que tenemos que hacer ahorita, que es esta. La Whip Look no, esta. Esta no requiere gran. Lo que requiere es que te sacrifiques. Aquí tenemos que estar bien alimentados. Y mis pinches alimentos no está cool. Bueno, ahí tenemos manzana. Requiere que estemos bien alimentados, raza, este desmadre. Para poder estarnos recuperando. Al rato, como les dije, vamos a agarrar sangre de los animales. Pero por lo pronto, ahorita no, ok. Ahorita no vamos a hacer este madre. Bueno, entonces tenemos que hacer esto. Tenemos que hacer este ítem. Y para hacer este ítem, bueno, necesitamos esta esencia. Entonces el diamante no lo agarré, ¿verdad? Me dicen el 10 segundos al capón. Nada más que aquí voy a tener que estarme curando, güey. Voy a tener que estar acá. Y todo eso es para llegar al tier 2 de esta madre. Ok, tiene que ser el tier 2. No sé cuántos necesite, la verdad, esto, ¿eh? Necesita 2000. Bueno, a ver si jala, raza. A ver si no la cagotello. Que le voy a ir quitando. Supone que ahí debe estar. No, pero eran 2000 o 1000. No, creo que eran 2000, no sé. Pero ahí esa madre va a estar absorbiendo. Le va a ir pasando al diamante para que se haga la orbe esta básica. Que pues prácticamente es el inicio de todos nuestros desmadres. Para poder hacer las runas. Poder hacer que esto agarre más nivel. Hay varios tiers de esta madre del altar. Digo, no sé si han fijado que en otras series de Moza ponen unos pinches altares bien grandes y los adornan y así. Los ponen bien diabólicos. Bueno, pues aquí podemos hacer prácticamente lo mismo. Muy bien, ya tenemos esto. Y ahora vamos a craftear, mis estimados.
Vamos a craftear esta madre. Si lo tengo, es. ¿Será así? Ok, perfecto. Y luego es esto y esto. Muy bien. Como pueden ver, esta no te la quita. La orbe, entonces esta pues nada más la haces una vez. Y ya teniendo estos que vienen llamando los sigils, que les digo que son como pergaminos o como. Como que será como tablas. Entonces, si yo le pongo clic derecho, es para ver la esencia que yo tengo. Ok, si se fijan ahí no marca nada, pero si yo hago esto, me flagelo, espérame, me flagelo, van a ver que ya tengo 200 de LP. Yo, si esto lo pongo en el altar, aparece cuánto tiene el altar, ok, dice cuánto tiene de esencia ahorita, dice que tiene 5000 y cuánto tiene de capacidad. Creo que los güeyes que estuve matando aquí como que le dieron galletas a este pedo. Bueno, pues afortunadamente para nosotros. Y empezar con esto. Bueno, ahora sí ya puedo hacer las runas. Oh, pero necesito okay, otros dos de estos. Ahora sí ya puedo hacer las runas. Que las runas. Pues se hacen varias. Son para. Del nivel 1 al nivel 2 tenemos que rodear esto con 8. Con 8 runas. Entonces, pues imagínense. Que no es así como que cualquier cosa. Por eso les dije que necesitamos hacer bastante piedra para hacer las ocho cosas de esas. Y bueno, tiene digamos que su lado de hueva. Por eso me decían a Capón, es que tienes que empezar con los de magia ya porque la situación es lenta. Ellos, sí, carnales, es claro que es lenta. Entonces digo, nada más vamos a armarla rapidito. Es más piedra, por ejemplo. Entonces más piedra. No sé cuántas te da. No sé si solo te da una. Uy, solo te da una. Ah, no, pero esa es la. Oh, no, 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 no. Creo que la cagué. A ver, espérenme. No, esta es de ritual. Sí, no, sí es esta. Sí es la runa de sangre, sí, la que necesito. Es que todas estas, este mod trae unas runas que vienen siendo como que otros bloques. Tú los vas poniendo alrededor de de tu altar. Y lo van mejorando. Le pueden dar, por ejemplo, más rapidez para que haga hechizos, para que absorba más sangre. Para, no sé, para varias cosas, ¿no? La verdad es que hay muchísimas pendejadas que puedo hacer con esto. Después nos ayuda, vamos a dejar esta aquí. Hay que poner. Voy a poner más piedra a quemar. Les digo que aquí se usa, pero de a madre. Vamos a dejar esto. Y perfecto. Bueno, raza, voy a sacar esto y de ahí ahorita regreso para que vean cómo poner las runitas esas y todo. Pues bueno, racita, ya estamos de regreso. Ya hicimos mucho más cosillas de estas. Más blank slates o estas pendejadas. Entonces, bueno, vamos a completar las demás runas. Realmente necesitas bastantes para llegar al tier 3 y eso. Pero nos vamos a ir por partes. Ahorita lo que nos interesa hacer. Puta, ya se me acabó. Se me acabó la pila. Se me acabó la pila de esto. Se cae bien rápido, no mames. Bueno, por eso es que debes de tener carbón afuera, porque esto se te puede acabar. Ah, ya se fue el pe. Ah, sí, ok, vamos a hacer más runitas de estas. Creo que ya con estas me alcanza. Ok, es esto. Necesito 7 más. Sí, vamos a hacerlo exactito, porque está acabando la cosa. Ok, y tenemos la idea es llegar al tier 2. Si se fijan aquí me dice que es tier 2 y que necesita 3000 de LP para convertir una espada de Iron en una daga de sacrificio. Okay, ahorita vamos a ver para qué se usa. Nomás déjenme echarme una papilla. Que les da miedo, raza. Les da miedo. Ah, oh, Capón, otra pinche serie de papas. Pues miren, raza, es que la neta es lo más pinche fácil para alimentarte. Pues de güey no las usa uno, ¿no? Bueno. Vamos entonces a quitar, si no me equivoco, es aquí alrededor. Ajá. Digo, esta runa las puedes cambiar, ¿verdad? Estas porque son como que para hacer el tier nada más. Pero tú puedes cambiar esto y meter de las otras, de las normales. Y ahí. Ahí debe estar en. Ahí está. Ahí se convirtió en tier 2. Uy, yo dije, ya me dejó en ridículo este pedo. No, ya se convirtió en tier 2. Nada más que la esencia pues no está tan cabrona, ¿no? Necesitamos 3000.
Esta madre, no sé si traiga. No sé si me traiga a alguien. Lo pueda sacrificar. Ah, bueno, quité los shaders. Ahorita, porque no. Este capítulo, de hecho, lo estoy grabando después. Así que quiero ver primero qué opinan de los shaders antes de volverlos a poner. Tengo que ir por trigo. Entonces, lo que vamos a hacer, raza, es. También necesito. No solo necesito ir por trigo, sino que también necesito ir a otras villas. De una vez ir por los otros libros que tengo. Entonces, pues vamos, hay que ir a los demás. A ver qué necesito. Necesito esto. Esto no lo necesito. Esto tampoco. Esto tampoco. O sea, qué pedo con la forma desordenada. Este es Noble Seed. O este es el Witchery. Muy bien. Bueno, vamos a las otras aldeas, raza, por los libros. De una vez. Y nos vamos a ir a traer trigo de allá. ¿Por qué? Porque quiero atraer. ¡Ay! Pero vuela, puños. Quiero atraer algunas cosas. Mira, aquí está la aldea. ¿Cuál es la aldea más cercana a la de acá? Quiero atraer algunos animales para tenerlos ahí. Una vez que ya los tenga ahí, no, ya es. La situación cambia bastante. Porque el altar lo puedes llenar más hecho madre. ¿Ok? Si es para acá, si todo está bien. Todo está al mero pedo. Y otra cosa, raza, que estaba viendo es que tal vez a ustedes las series de mods ya les, no sé, no que les harten, pero como que es que tal vez ya no les atraigan tanto, raza. No han sentido como que tal vez el Minecraft está llegando, no a su final, pero como que no como los entretenía antes. O si sí, no, no sienten cosas así, algo por el estilo. Y es típico que aquí me encuentro. Me voy a llevar todas estas semillitas. Vamos a hacer una central de trigo allá. De trigo automática. No van a decir otra vez acá pon tus pinches granjas. No, con eso. ¿Qué hay acá? Por aquí está el. ¿Quién está aquí? A ver. Ay, güey, esto. Se generó raro, ¿no? ¿Ya vieron? Se generó extraño esa madre. ¿Por acá qué hay? Ok, aquí está el vato este. ¿Y esto qué? ¿Qué onda, muchacho? ¿Qué es Drew de Morgan? ¿Eh? Okay. ¿Dónde están? ¿No está el libro? Ah, cabrón, ¿y este güey? A ver, este qué pedo. ¿Tú qué? ¿Este es el de las pinches chelas o qué? Ah, güey, mi compadre. Este es el de la peda. Este son de las amistades que comienzan. A ver, negro. Yo quiero ser tu amigo. ¿Cómo estáis? Ah, güey, mira este vato. Oh, Fermented Potence 70% Chain of Tipsy. Haze 2. Ay, cabrón. Uy, oh, güey, el señor. Sumo señor, barril fermentado. Aquí es para hacer chan. Nos podemos ir llevando esto de una vez, chingue su madre. También. ¿Qué es esto? Ajá. No te pongas triste, hombre, te lo regreso al rato. Oh, mira, Nerbrick y todo el pedo. Ok, no. Bye, negro, tú tranquilo. ¿Dónde estará mi compadre, el de los libros? Sé que me interesa. Para llevármelo, pues a eso vine, no vine a visitar a estos güeyes. Aquí está. No, este es el boticario, ¿no? Bueno, en teoría debe estar el boticario, pero no está. La iglesia. Esta cosa rara. Puede ser que no haya nada también. ¿Será que no hay? No, sí hay como uno. Aquí está. No, tampoco hay libros. The fuck. Aquí ya había entrado, según yo, a chingarme lo que hay aquí en el cofre este. Sí, ya. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Ya vieron? ¡Estás pelón! ¿Cómo estás, mi estimado Scott el farmero? Me cayó bien ese güey, ¿eh? Nomás con verle la cara sabes que es un pinche buen tipo. Y que no hay ningún pedo con él. Oiga, en serio, ¿dónde están los libros? Se me perdió la pinche librería. No, tampoco aquí. No, pues esta es la aldea de los no libros. Esta igual es de. Ok. ¿Qué hay aquí? Oh, mira, obsidiana. Copper Chisel Head. Copper Chisel. No está tan mal eso, pero no. No me sirve. Necesito los libreros. ¿Qué pedo? Yo confiaba en ellos. Aquí, este lo agrega el Witchery. Agrega un batillo. Qué raro que no colapse el Minecraft como sale con los demás mods, ¿eh? Qué raro. Lo que pedo que ese güey es un payaso, mira. ¿Qué ha pido? ¿Cómo? ¿Qué pedo? Journal de skills. Ok.
¿Qué pedo con la brujilla? Se ríe bien loco. No, pues a lo mejor estoy yo bien pinche ciego y no lo veo, raza, pero aquí parece ser que no hay ningún pinche librería, así que tenemos que ir hacia la segunda aldea que está hacia acá. Sí, está, aldea HD2. ¿Quién sabe? Oh, calabazas, espérame, de una vez. De una vez, papás, que las pinches calabazas luego se requieren. Ok, no me digas que no me las quieres dar. Gracias. Sí, de una vez que las calabazas son las que me hacen matar al Wither, ¿eh? Voy a aplicar la misma de la pinche serie HD. La manera más fácil de matar al hijo de la Dick ese. Ok, vámonos. Vámonos de acá, que esto se está poniendo medio locochón. Aquí hay muchísimas plantas mágicas que vamos a usar muchísimo más adelante. Oh, mira, otro meteorito. Oye, ese meteorito no lo he pepenado. Bueno, ya sé dónde hay uno en caso de que me falte. Entonces, raza, estaba pensando esa situación. Dije, bueno, ¿será que la raza ahí está harto de los mods? O tal vez que el Minecraft, no sé, vaya tal vez para abajo ya. No sé ustedes qué piensan, raza. Aquí me gustaría escuchar ver sus comentarios. ¿No habrá algún Lucky Block por acá que me regale unos 10.000 diamantes? Así fácil y sencillo. Las pinches casas nunca hay nada, ¿no? ¿Para qué las ponen, hombre? Todas destruidas. Lo único que sirven esas madres es para recolectar madera. Pero hasta ahí, no hay más. Puras fallas, ¿no? No hay Lucky Blocks, lo siento, raza. Por ahí me dijeron en hace dos capítulos que me pasé uno, pero bueno. También no es. Ustedes ya saben que mi centro de atención es total y plenamente deficiente. ¿Qué onda, papá? ¿Qué tienes? Mira, este me lo voy a llevar. ¿Te guste o no te guste, mi estimado? No te preocupes, ese güey. No, ¿para qué necesita un pistón? ¿Para qué le pone un pistón a ese cabrón? Aquí está, mira. Entonces tiene libreros, negro. Es más fácil, la verdad, es más fácil venir a pepenar que tratar. Miren, aquí tengo. Puedo coger zombies. Zombies agresivos. ¿Me podré transformar en el zombie gigante si lo mato? Sería algo interesante, ¿no? De ver. A ver, mi estimado. Déjame, vamos a guardar. Vamos a guardar este pedo acá. Perfecto. Ya guardamos esto. ¡Levántese, hombre! ¡Ay, güey! Como que te molestaste un poquito, papá. No te preocupes, ya te dejo en paz. Vamos a agarrar más trigo. Hay que crear una central de trigo un poco grande, porque tenemos que estar cruzando. Yo creo que lo más importante que puedo cruzar son las. ¿Dónde está mi casa? ¿Dónde está mi casa? Son las vacas. ¿Por qué? Bueno, el cuero es muy importante para. Fuck? ¿Qué es eso acá? Pero, ¿tú quién eres, negro? ¿Tú no salías en Ben 10 o algo así? A la verga con ese güey. Wendingo. Y ese pinche mandingo. ¡Ahora, puto! ¡Ahora, culo! ¡A la madre! Ya me está bien mamado el cabrón. ¡Órale, a que no me das! ¡Uy, güey! Yo creo que si me da este güey me va a desbaratar. ¡Ah! ¡Oh! Ok. Espérame. ¿Es un vampiro contra esa cosa? ¿Qué pedo con el mandingo? Yo pensé que el mandingo era solo. Era solo parte de los sueños de los golosos, pero ya veo que no. El mandingo sí existe. Este mod, el morph, creo que le hicieron. Oh, mira, una araña de esas peludos. Hicieron algo bien. La madre, hay un chingo de arañas de esas. Algo que hicieron muy bien en el morph es que le quitaron. Antes, cuando te ponías la vida del vampiro, aparecías con toda tu vida. Y ahorita se lo cambiaron eso. Ahí está, papá. Ok, ¿qué soltó ese güey? Ok, hasta acá arriba. ¿Es en serio? ¿Hasta dónde? ¡Uy, güey! Me espantó eso. Yo dije, ¿qué viene ahí? Bueno, ese güey no tiró nada interesante. Bueno, que yo vea.
Muy bien, entonces una araña ahí. No, no tiro nada interesante ese cabrón, ¿eh? No, no pensé que ese mod metiera más güeyes, ¿eh? El Lycanids. O este, el árbol muriéndose por alguna extraña razón. Bueno, vamos allá a nuestra casa. Tenemos que plantar trigo y conseguir vacas. Miren, esos monitos. Ya sé para qué sirven estas madres. Estas madres razas sirven para atraer zombies. ¿Ven? Ahí está el zombie en la punta del quiote del monito. Para eso sirven esos monumentos que son del Witchery. Interesante, ¿no? Aquí más abejas. Uy, si me las pudiera llevar. Ahorita vemos cómo se hace un lazo. No sé si estén activados los lazos del Extra Utilities, pero ahorita checamos. Tenemos trique ahí abajo. ¿Qué? Ah, no, es nada. Ok, pinches árboles locos, ¿eh? Y los pollo águilas. ¿Quién sabe qué onda con los pinches pollo águilas? Están muy extrañas. Y luego si hubiera metido el Mocretos, no, hombre, esto hubiera sido un desmadre de animales. Es un Lucky Block. Es un Lucky Block, es un Lucky Block, es un Lucky Block, es un Lucky Block. ¡Hala! ¡Puta madre! Ok, ahí te lo dejo. Ese pinche creeper explota y explota en serio. ¡Ey, miren, otra de estas! A ver si de... ¿Qué tiene esta cosa? Oh, miren, hay una estatua de tótem. Hasta ahí, creo que no hay más. ¿Qué se oye? Es un aldeanito. ¿Sí, no? Bueno, no sé, ya ahí voy. Volando, volando y recogiendo chingaderas. Esos malditos Lucky Blocks. Que me toquen los del diamante. Eso está chido. Miren, ahí hay otro. Ah, no, es un güey vestido de amarillo. Como que a ti iba a ir a machacar por puños. Por estar vestido de amarillo. Bueno, Racy, que ya quieren la mascota. Ya nomás estoy esperando a que se harten y que digan, no, es que la verdad extrañamos a Gumarín y la serie sin Gumarín, nada. Ya para poder ir a maestrar mi mascotilla. Que tengo una mascota preparada para ustedes. Más o okay, vamos a bajar por acá. Se va viendo bien, esta es como mi pinche. Es mi aldea personalizada. No puedo. Ah, no puedo dormir si estoy en. Ah, ya me puedo transformar en la cosa esa, ¿eh? Lo que no sé es me dará la misma vida que aquel güey. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comer tantito. A ver, mi estimado. A ver, creo que ahí se fue. No, no lo harvestió. Bueno, vamos a darle 2, 3, 4. Me muero, me muero. Muy bien, ahora, ¿dónde madre voy a sembrar el trigo? Necesito un lugar sembrador de trigo. Tal vez sea buena idea aquí cerca de donde van a estar. De donde van a estar las de estas, ¿no? Sí, va acá. A ras de suelo. Para que no haya pexo, ¿no? ¿O dónde? Es que esto de que estuviera hasta arriba no, tampoco no fue muy inteligente de mi parte. ¿Dónde mero? Uy, güey. Mira, pinche güey, no. Fállale tantito. Yo creo que aquí atrás podemos poner unas escaleritas y bajar y aquí mero. Sí. Aquí mero. Ok, bueno. Vamos a poner esta madre acá. Aquí vamos a sembrar el trillín. Vamos a quitar lo que no nos gusta. Vamos a traer vacas. Voy a tratar de ver si está ese lazo. Si no, pues lo activo, raza. Ok, ponlo. Pero ponlo bien, hombre. No lo pongas a lo pendejo, el capón. Ojalá este es el lazo y así puedo traer las vacas y listo. A ver, son el trigo. Lo bueno del trigo es que puede crecer mucho trigo en un pedacito muy pequeño. Ahí, perfecto. Son dos y aquí son tres. Ya saben, el alcametrías. Ah, que la chingada, ¿es en serio?
Hasta acá me siguió el perro. A ver, pues, güey, vente. Vamos, vamos en la madre tú y yo. Uy, está. Ahora me salió aguantador este tipo. Ahí está, perfecto. Vamos a comer, que necesito echarle más lumbre a ese altar. Oh, voy a ir por las escaleras. Mire, por aquí tenía de las escaleras que chingué. Vamos a dejar esto. Chingué unas escalerillas de... Oh, el calamar, ¿a qué hora agarré el calamar? Bueno, necesito esa madre. ¿Dónde están? Estas escaleras, ok. Vamos a sacar estas escaleras. Y vamos a sacar el... Oh, ahí estás, aquí estás, papanatas, aquí estás. Vamos a poner esto aquí, ahí está, perfecto. Vamos a irnos con las escaleras aquí. Ok, pero así no, güey. Picas escaleras rebeldes. Así, ahí está. Ahí se pone. Y aquí ya bajamos. Bajamos luego, luego. Ya, ya tenemos nuestro lugar para el trigo. Esto lo vamos a cortar. Bueno, me hubiera hecho una palita de perdido para no andar haciendo esto hacia la... con la mano. A ver, son dos. Aquí. Son otros. Creo que con esto basta, ¿no? No traigo tantas semillas todavía. Vamos esto. Y las semillas traigo 39. Bueno, sí, sí traigo algo. Y es para combinar las vaquitas. Así que las vaquitas vamos a tener tres cosas. Vamos a tener sangre, vamos a tener cuero y vamos a tener comida. Comidita rica. Voy a mocharme las venas tantito. Este es el pinche mod del suicidio. El mod del me quiero mochar las venas. ¿Cuánto es? 3000. Ok, ya puedo meter la espada de iron. Vamos a meter la espadilla de iron para que se convierta en la taga de los sacrificios. No tengo. Sí, pero no está repes. En serio, güey. No está reparada. Bueno, pues la metemos y chingue su madre. El chiste es no gastar más. Bueno, y ya tier 2. Esta la vamos a poner aquí. Ya, déjenme ver cómo se hace. ¿Cómo se hace ese lazo? Espérenme, es del model Extra Utilities. Ok, ay, güey, hay de todo, cabrón. Aquí bolitas para todo. A ver si este es el lazo. Uy, ojalá y sí. No lo veo. Aquí está. Esta madre, el Golden Lazo. Muy, muy explicatorio. Entonces nos dieron una de estas. Tenemos un enderpearl, 4 strings y pepitas de oro. Que las pepitas... Ay, miren, aquí ya se convirtió, ¿eh? Yes, yes. Bueno, esta espada, por sí sola, no tiene daño, ¿ok? No, no causa gran impacto al usarla. Esa es nada más, va a ser para sacrificar exclusivamente a la... Cuando cae, hay un animal cerca del altar... Le pegas, o hay algún mob. Si tú le pegas y está cerca del altar, de un madrazo, de un solo madracillo, lo tumbas. Sin ninguna bronca. O sea, no pasa absoluto. No digo, no sobrevive el güey. Lo matas de volada. Espérame, ¿qué chingos ibas? Ya se me fue el avión. Ah, el lazo. Sí, ahí está. Perdón. Pero se me va el pinche avión bien gacho. Ok, bueno, necesitamos pepitas de oro. Ah, mira, tengo 10. Déjame, se los mando. Pongo esto. ¿Dónde están las strings? Y una Ender. Ahí está, güey. Mira, me dieron dos. Podría ser dos lacitos, pero no, así mero con uno. Ok, hacer esto. Con esto, no sé si pueda transportar entidades, O sea, como un aldeano. Sería cosa de ir a ver, ¿eh?
Interesante, imagínate, agarras un pinche aldeano y lo traes así. Así he podido traer a mi vieja y ya tener chamacos y todo, ya saben, la vida acá de casado que todo mundo sueña. Que todos los hombres aspiramos por ella. Ok, bueno, vamos a agarrar, vamos a hacer pepitas esto. Vamos a entregarlas. Para seguir avanzando. Eso también es importante, pues no se me debe de olvidar. Weo, ya tengo otro pinche libro que no sirve para nada acá. Pero ya lo tengo. Que es lo que cuenta. Y luego. Miren, aprovechando, ven, me van a pedir cuero. ¿Cuántos de cuero? Cuatro de cuero. Y derriguarte te dan una pepita. Creo que esto es. Esto es totalmente significativo, ¿eh? No, no hay más. O sea, es, pues mira, güey, pues la neta no tenemos nada que darte, pero pues hay tantito. Entonces, a ver. Necesito crear un lugar. Antes de irme. Necesito crear un lugar para hacer que las vacas caigan. Como una especie de techito. ¿Ok? No, esto no. ¿Esto se convierte en algo? Más o menos se ha convertido absolutamente en nada, güey. Pinche piedra ahí. No, necesitamos, mis estimados. Esto debe llevar un techo. Este altar. Pero podría ser algo hasta allá, hasta esa altura. Que si tiro las vacas aquí y aquí las mato. Está. Por acá. Por acá. Pues. Entonces, tenerlas todas juntitas. Y estar haciendo más o menos. Sería irlas metiendo. Tal vez teniendo un corral aquí arriba. Porque no es así En Chile necesitan agua. Para que yo pueda hacer que todas se metan, necesitan agua. Que estén nadando las viejas. Ahí está. Y luego necesito. Necesito algo que me haga subir acá. Necesito una trapdoor. Necesitamos una trapdoor. Y es con esto. A ver si sale esta pinche de marihuana, ¿eh? Porque no crean que la situación es acá muy, muy cool. A ver, mi estimado Balmancillo. Entonces esto yo lo puedo poner aquí. Ah, espérate, puños. Vamos a matar a este güey. Ahí está, vaya este negro. Mira, me dieron su cabeza. Me dieron su cabeza. Y. Esta madre tiene que estar abierta. Luego esto aquí. Y luego vamos a poner una cubeta de agua. Me dejo esta madre. No, una pinche cubetita. ¡Montas cubeta! Está, pinche cubeta. Aquí está la cubeta. Ajá. Este lo vamos a poner hasta acá abajo. Perfecto. Y ahora tengo que ir por vacas. El mismo pedo de hace rato. No vamos a sacar. Bueno, pueden ser cerdos. Pero no, los cerdos no avientan cuero. No, vacas. Vacas. Si no hay vacas, pues nada. Vacas, 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 vacas. Esos son calamar. Ahora, y la madre, ¿por qué tanto calamar ahí? Miren, por acá. Ah, también habíamos Moss acá de este lado. ¿Se acuerdan que necesitaba para ponerle autocuración a mis? Ahí hay una vaca, creo. Ah, no. El zombie con el regalito. Oh, ya me lo van a sacar en modo de Navidad. Yo creo que le van a dar la actualizada. ¿Se acuerdan de ese mod? Que te llenaba de regalitos por todos lados. Y nieve. Y tu pinito de Navidad. Chingos de pendejadas que decías. Bueno, ¿para qué me sirve todo esto?
Bueno, no tardan en sacarlo. No tardan en sacar ese mod. Bueno, pues raza. ¡Ay, ay, hay una vaca! Miren, acá hay otra. Muy bien. Y allá abajo. ¿Y allá abajo qué hay, güey? No, espérate, no le pegues a mi vaca. Espérame, vamos a marcar vaca. Para que sepa y que no ande así de güey. Tratando de buscar. Ahora sería hacer que, pues, que se estén cruzando las vacas un buen rato. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar este capítulo de ratito. Espero que les esté gustando. Creo que ya está muchísimo más movido la situación. Ya estamos construyendo, pues, varias cosillas. Esto debe quedar chido porque se va a ocultar de cierta manera. Aquí dejamos a la vaca. Ahí empieza a nadar y vamos por la otra. Pero bueno, racita, yo soy Acapón. Nos vemos en el siguiente episodio de Modlandia. Besitos en el yoyo para todos. Bye bye.